Yo no soy mexicana, pero este pan de muerto me ha quedado de muerte. Para más recetas saludables, busca ya mis recetarios en recetaslili.com. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lili, esto es Recetas Lili y hoy les tengo una sorpresa. Vamos a hacer pan de muerto fácil y mega buenos. Bueno, yo sé que ustedes son amantes del pan igual que yo, así que hoy tenemos que preparar algo dulce para consentirnos nosotros mismos con un pancito como este. Miren qué espectáculo, miren qué bellos quedan, doraditos, suavecitos, con un olor súper intenso a naranja. No eres mexicano, no importa, yo tampoco, pero por eso tenemos que probarlos. Deja tus manitas arriba y suscríbete a mi canal porque vamos a empezar ya para hacer estos panes súper fáciles y mega buenos. Vamos a hacerlo ya. Empezamos ya. Todos los ingredientes escritos te los voy a dejar en la cajita de descripción y también en mi página web recetaslili.com. Vamos a hacer una versión de pan de muerto sin azúcar y con menos mantequilla. Para eso vamos a necesitar 2 huevos, 20 gramos de levadura, 2 cucharadas de leche, 2 tazas y 1 cuarto de harina de trigo, 50 gramos de mantequilla, 1 cuarto de taza de monk fruit, 2 cucharadas de ralladura de piel de naranja y 1 cucharada de ralladura de piel de limón. Lo primero que vamos a hacer es activar la levadura. Para eso vamos a colocar en un recipiente la leche. Debe estar a unos 40 grados. También vamos a agregar la levadura, unas 2 o 3 cucharadas de harina y lo vamos a mezclar muy bien para que se humedezca toda la harina. Cuando lo tengas bien mezclado, agrega aproximadamente 2 cucharadas del endulzante. Yo estoy utilizando monk fruit. Y sigue mezclando hasta que se combine muy bien. Voy a dejar que se active la levadura por aproximadamente 5 a 10 minutos. Ahora vamos a hacer nuestra masa. Voy a empezar colocando los huevos en el bol y los voy a mezclar también con la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente. Miren lo cremosa y manejable que debe estar. Ahora voy a agregar también el resto del endulzante. Una pizquita de sal. Mezclo y combino muy bien todos estos ingredientes. Esta masa también la puedes hacer de la manera convencional, que es colocar la harina primero, abrirle un huequito e ir metiendo ahí todos los ingredientes. Ahora voy a agregar la piel de naranja y la piel del limón. Esta receta lleva algo que se llama agua de azahar. Como yo no tengo, le voy a colocar un aceite de oliva que tengo, que tiene sabor a naranja, para que el sabor sea más intenso. Simplemente lo voy a agregar media cucharadita. Ahora mezclo todo esto muy bien y voy a comenzar a agregar poco a poco la harina. Voy así de cucharadas para que no se me vuelva un desastre. Una de las razones por la que me gusta hacerlo así es porque siento que hay que amasar menos. Voy mezclando y ahora que tengo activada la levadura, voy a agregarle esta mezcla aquí también para que se vaya hidratando toda la harina con la levadura. Voy agregando un poco más de harina y sigo mezclando poco a poco. Más harina y ya cuando esto se va haciendo una masa ya no utilizo más el batidor sino comienzo con mi paleta aprovechadora a amasar aquí mismo en el bol. Fíjense que todavía ni siquiera me he ensuciado las manos. Hay mucha gente que no les gusta hacer masas de panes porque se ensucian las manos, porque la masa es muy pegajosa, porque se vuelve incontrolable, pero todo está en la técnica con la que la hagas. Sigo agregando mi harina y sigo combinando. Esto lo puedes hacer en una de estas máquinas que amasan todo, que son eléctricas, que son una maravilla. Finalmente agrego lo que queda de la harina y comienzo a mezclar. Lo importante aquí es que se humedezca cada partícula de harina. Como ves, ya este último poco de harina hizo que esto se convierta en una masa mucho más espesa que ya está pidiendo ser amasada. Pero fíjense que ahorita voy a comenzar a amasarla y ya no está pegajosa. No es una masa pegajosa, simplemente tiene un poquito de harina por ahí, un poquito de harina por allá, pero está bastante manejable. De la manera convencional tienes que comenzar a amasar desde antes y eso es medio desastroso. Ahora con la aprovechadora voy a raspar todo lo que queda así en el bol. Se lo agrego a la masa y ya es momento de agregar un poco de harina a la mesada para comenzar a amasar realmente esta masita que es bien suavecita, déjenme decirles. Pero no les voy a mentir, para que quede bella tienen que amasar. Aproximadamente amasé esto como 20 minutos hasta lograr la consistencia de una masa elástica, de una masa bien humectada, de una masa bien divina. Pero lo bueno es que mientras estás amasando, como huele tan rico, todo este olor a naranja te provoca. Voy a engrasar el bol y voy a colocar la masa.
lo voy a tapar con papel film y la voy a dejar en el horno por aproximadamente una hora con la luz encendida. Después de una hora, dos horas, lo que tú quieras dejarla, mientras más tiempo, ella se va a poner más grande y más bonita. Miren qué linda está la masita. Yo la dejé una hora y media. Está llena de aire, entonces ahorita lo que voy a hacer es amasarla solamente un poquito para sacarle el aire y voy a comenzar a hacer mis pancitos. Quiero que veas bien la textura que esto va a tener. Miren, es muy suave y muy aromática. Esta masa la voy a dividir en cuatro panes. Yo voy a hacer cuatro mini pancitos, pero tú puedes hacer, si tú quieres, un solo pan de muerto grande. Una vez que la dividí en cuatro, le voy a quitar un pedacito, que de ahí voy a sacar la calaverita o la cabeza y los huesitos. Entonces me van a quedar cuatro pedazos grandes para los panes y cuatro pedazos pequeños para hacerle los adornos. Voy a empezar por hacerle la forma a los panes. Para hacer los pancitos, lo que hago es que voy enrollando la masa hacia adentro y ella se va a ir colocando redonda, pero es como un hueco por dentro para que quede bien esponjosita. Le vas dando la formita para que quede bien redondita y así voy a hacer los cuatro panes que me queden exactamente del mismo tamaño. No te preocupes que esta masa es súper fácil de manejar y hacer estos bollitos de pan va a ser súper rápido y súper fácil. Ten a mano una bandeja, te recomiendo con un mat de silicón para ir colocando los pancitos a medida que lo vas armando. Si no tienes un mat de silicón, puedes utilizar papel encerado o simplemente engrasa muy bien tu bandeja. Cuando ya le di forma a los panes, ahora voy a dividir cada una de las partes pequeñas que tenía en tres. Una para la cabeza y dos para los huesitos. Y esto lo voy a repetir con cada pan. A las cabezas de las calaveras les voy a hacer exactamente lo mismo que le hice al pan, como unos bollitos, bien redonditos. Y para hacer los huesitos simplemente voy a estirar cada una de las masitas y ya te voy a mostrar el truco para que te quede como un huesito. Estírala así de esta manera, lo más larguito que puedas, que sepas que sea de la medida del pan, y luego vas a abrir los tres dedos y entre los tres dedos esa parte va a quedar más fina y vas a ver que te va a quedar como unos huesitos. Miren cómo me quedó esta. Ahora voy a tomar mi bollito de pan, le voy a colocar un poco de agua para que se pegue el huesito y lo voy a colocar así. Agüita por el otro lado, el otro huesito por encima, más agüita y pego la cabecita. Y ya tengo mi primer pan de muerto. Y ahora solo tengo que hacer lo mismo con el resto de los panes. Este pancito lo puedes hacer en cualquier ocasión y los dejas solamente redonditos. Te van a salir 5 porque lo que estamos utilizando para la decoración, tú lo vas a hacer en otro pan. Vale la pena hacerlo porque el sabor de este pan a naranja es tan intenso y delicioso que te va a encantar y lo vas a querer comer siempre. Aquí ya tengo mis 4 panes de muerto, déjame organizarlos por aquí un poco. Por aquí me queda un pedacito de masita que lo voy a colocar aquí también y ahora lo voy a barnizar con huevo y mantequilla. Solo la yema de huevo con media cucharadita de mantequilla, lo mezclas y con eso barnizas todos los pancitos. No te preocupes que no vas a ver a huevo, pero te va a quedar súper doradito si haces esta mezcla de esta manera. Por supuesto que también voy a barnizar mi masita que me quedó. Una vez que los tengo barnizados, los meto en el horno apagado con la luz encendida para que eleven un poco más. Luego de 25 minutos estarán mucho más grandecitos. Precalienta el horno y hornea por aproximadamente 25 a 30 minutos. Miren qué lindos. Y ya mis pancitos están listos, recién salidos del horno. Miren qué bellos. A esto todavía le falta colocarle la mantequilla y el azúcar por encima, pero así solamente, creo que a mí me gusta mucho más así. Pero para hacerte la receta completa le voy a colocar todo lo que lleva. Pero miren qué rico. Me he sorprendido yo misma de lo bello que me quedaron estos pancitos. Me siento tan orgullosa. Miren el color doradito que tomaron. Bellísimos.
Por acá tengo un poco de monk fruit que voy a experimentar para no colocarle azúcar. Y por acá tengo un poco de mantequilla derretida. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a untar. La receta original dice que se debe untar con mantequilla todo el pan. Yo voy a utilizar esta brochita para llegar a todos lados con poca mantequilla o solamente lo necesario. Lo vas a embadurnar así como lo estoy haciendo yo, porque luego ahí vamos a colocar el endulzante. Y la idea es que quede pegado en todos lados. Una vez que agregué la mantequilla, ahora voy a agregar el endulzante. De esta manera. Ayúdate con una cucharita. Trata de que te llegue el endulzante a todas las partecitas del pan de muerto. Supondría que es azúcar, pero yo estoy utilizando monk fruit. Esto lo puedes hacer con monk fruit, que sabe exactamente igual el azúcar, pero por ejemplo no le vayan a poner esplenda encima del pancito porque va a saber amargo. Tampoco utilices stevia porque son muy concentrados. Puedes hacerlo más ligero sin agregarles este paso, que te quede un pancito así que ya está súper rico. Yo voy a hacer dos con este paso y dos sin este paso. Así me quedaron mis panes de muerto con su azúcar espolvoreada de mentira porque utilicé monk fruit. Ahora voy a servir mi champurrado. ¿Sabes lo que es un champurrado? Ahora te digo, vamos a abrir primero este pan. Miren la miga de este pan. El olor es espectacular. ¡Wow! No me aguanto las ganas de morderlo, pero quiero seguir picándolo para ustedes. Miren, miren nada más cómo se ve esto. Bueno, llegó el momento favorito de este programa. Por lo menos para mí. No sé para ustedes, pero para mí, que es el momento en el que pruebo esta ricura. Vamos a ver si valió la pena todo ese esfuerzo. Pero sí les puedo decir que esa masa se sentía muy rica. Así que tiene que estar, además como huele, esto tiene que estar riquísimo. Vamos a empezar por acá. Me encantan estos panes con sabores a tradición y a frutas. A mí me dijeron que esto se comía así. Y así lo voy a comer. ¿Quieres que te enseñe a hacer este champurrado? El champurrado es un chocolate súper espeso, delicioso con el que acompañan el pan de muerto. Dímelo en los comentarios que te hago un video. Es más, te lo voy a hacer. Este pan de verdad es un sabor a naranja súper intenso y delicioso. Mega bueno de verdad. Mega buenísimo. Se los recomiendo para un desayuno, para un brunch. Tienen que hacerlo ahora mismo. Bueno amigos, espero que les haya gustado estos panes de muerto, que los hagan ya y no solamente para la celebración del Día de los Muertos. Es un pan para que lo hagas en cualquier ocasión, en cualquier fecha. Si quieres no le pones la calaverita arriba, sino que lo haces simplemente como una brioche y seguramente te va a encantar como para desayunar o para un brunch del domingo. O para un Día de las Madres o para un Día de los Enamorados. Simplemente no le haces la calaverita de arriba y ya puedes hacer este pan en cualquier época del año. Que si la hagan, me dejen un comentario y me digan cómo les fue, si les quedó bien, si la hicieron como pan de muerto o si la hicieron como pan normal. Recuerda suscribirte a mi canal y dejar tus manitas arriba si te gustó este video y también suscribirte a mi página web recetaslili.com, donde te voy a dejar esta y muchísimas más recetas escritas y con su video bien lindo. Ahí también puedes conseguir cualquiera de mis recetarios. Te recomiendo mucho el de Meal Prep si estás empezando una vida saludable. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Bye. Bueno, ya me voy por aquí con mi champurrado y mi pancito de muerto a celebrar estas fiestas. Bye. Para más recetas saludables, busca ya mis recetarios en recetaslili.com.